chicos, soy Cristian. ¡Y yo, Erika! Y soy el hermano Leonardo. Y juntos vamos a compartir una experiencia mágica, llena de sueños e ilusiones, donde vamos a aprender actitudes de Jesús para vivir en servicio. Sean todos bienvenidos a La Salle Kids, un momento para compartir desde nuestro corazoncito la presencia viva de Jesús. Qué bien que desde nuestros hogares podamos vivir al máximo esa experiencia. Iniciemos pues con la oración, donde vamos a aprender mucho sobre Jesús y sobre el valor del servicio. Vamos a iniciar este espacio como todo buen lasallista, y es poniendo en manos del Dios de la vida cada una de las intenciones que tenemos en nuestro corazón y cada una de las actividades que vamos a realizar. Por eso, busca un espacio tranquilo, un espacio donde estés cómodo y puedas conectarte con el Dios de la vida. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Ahora vamos a ver un video donde Jesús nos dice que el don del servicio es lo más importante para llegar hacia el reino de los cielos por el camino que Él nos traza. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús haciéndole esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué dice la ley? El hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole, cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Qué bien ese video que hemos visto de la presencia de Dios. Niños, recordemos que el servicio nos ayuda a encontrar en el otro esa presencia viva. Le sirvo, le entrego mis dones a mi compañero, a la persona que está sufriendo. Qué bien que hoy reconozcamos, niños, que muchas de nuestras personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, personas que están junto a nosotros, necesitan de esa mano amiga, de ese servicio que nos caracteriza a nosotros. Pidámosle a Dios en esa mañana,
en esa tarde, pues a la hora que se esté viendo ese video, pues pidámosle a Él que nos entregue desde nuestro corazón ese don del servir, no sirviendo por interés, sino sirviendo al otro para ayudarlo, para darle ese carisma, ese amor a las otras personas. Qué bien que también podamos descubrir que con el samaritano Él entregó lo poco que tenía para ayudar a esa persona. Ayudemos también, no con lo poco, sino con todo lo que tenemos de nuestra vida. Pidámosle al Dios de la vida que en esta mañana, en esta tarde, pues podamos reconocerlo, y pidámosle a Él con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a mamita María, que siempre está junto a nosotros, que es esa madre que nos acompaña, que nos enseña, pidámosle a ella con la oración de Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de esta hermosa oración, vamos a dar un paseo por la belleza y la creatividad para darnos cuenta que desde allí también se sigue a Jesús y el amor por el servicio. Chicos, y siendo conscientes de las bondades que Dios nos da y agradeciendo por ello, ponemos al servicio de los demás estos espacios de creatividad a través de los cuales la pintura será nuestra mejor aliada. Para eso, en el día de hoy estaremos elaborando un cuadro en degradé a través del cual la imaginación y el pensamiento serán los elementos centrales dentro de esta expresión artística. Acompáñenme en esta creación. Para este ejercicio del día de hoy estaremos utilizando un octavo de cartón paja o papel cartulina. En su efecto, también podríamos utilizar un lienzo de la medida deseada. Estaremos utilizando pinturas acrílicas de diferentes tonalidades y pinceles planos que serán utilizados en el ejercicio del degradé que seguiremos en el ejercicio de esta creatividad. Para iniciar, tomamos un pincel de cerdas suaves que sea completamente plano. En este caso no nos va a servir el pincel redondo, sino pedimos un pincel completamente plano que va a facilitar el desplazamiento de las pinturas en las diferentes direcciones que las vamos a trabajar, y a su vez también nos va a facilitar el degradé de cada uno de los colores en la medida en que van cubriendo nuestro espacio de trabajo. Para el día de hoy vamos a estar utilizando las tonalidades de pintura acrílica verde, rojo, amarillo, azul y blanco. Estos serán nuestros colores invitados. Y como habíamos anunciado, utilizaremos un pincel de cerdas suaves y completamente plano. Lo primero que vamos a hacer es dar un enfoque de entrada de luz. Y para esto vamos a recurrir a la pintura blanca, que será nuestro color de entrada a esta creación. Para esto, untamos nuestro pincel y empezamos desde una de las esquinas, según sea nuestro punto de interés de trabajo, empezamos a aplicarlo en sentido diagonal. En la medida en que vayamos avanzando con la aplicación de este color, recurrimos a otro tono, que en este caso será el amarillo, el cual se empezará a degradar con el mismo color blanco que venimos aplicando. Garantizamos este degradé y a su vez en la parte posterior del degradé garantizamos la intensidad de este color. Como se pueden dar cuenta, el blanco está desapareciendo en la medida que el color amarillo está haciendo presencia. Tener presente que el color amarillo no es un color tan invasivo, por tanto es necesario repisarlo varias veces. Acá voy a apoyar un poco de color blanco para subir un poco el degradé en la zona clara donde tenemos la entrada de luz, y volvemos a repisar la tonalidad amarilla. Finalmente reforzamos la parte posterior del amarillo con una buena cantidad de este color.
Fijémonos en que el pincel que estoy utilizando sigue siendo el mismo en la mezcla de todos los colores. No estoy lavando ni cambiando de color. Seguido a ello, recurrimos al tono verde y lo aplicamos sobre la intersección del color amarillo y vamos desplazando el pincel a tal manera que el color quede en completo degradé. Intensificamos el color verde en la zona posterior y lo vamos desplazando para que se vaya notando el degradé. Vuelvo a tomar color blanco para darle unos matices al color verde, para garantizar que el verde no nos quede completamente plano, sino que tenga algunas entradas de luz. Y matizo nuevamente la intersección entre el amarillo y el verde con tonalidades de amarillo. Seguido a ello, recurrimos a otro color que sea de nuestro interés y que combine dentro de esta escala de degradé. En este caso vamos a hacer un corte entre el verde y el rojo. Hacemos lo mismo, lo aplicamos en la intersección, se nos va a ver un poco más fuerte porque recuerden que el color rojo es un color invasivo, tiene mayor intensidad. Matizamos en verde para garantizar el degradé entre los dos colores. Desplazamos casi a la intersección del degradé con el color amarillo y vamos viendo cómo los colores se van integrando unos en otros. Reforzamos la intensidad del color rojo, que en este caso la franja va tomando mayor espacio dentro de nuestra zona de trabajo. Importante que garanticemos que los colores queden bien esparcidos dentro de esta zona de trabajo para garantizar una buena presentación de este degradé. Seguido a ello, vamos a recurrir a otra tonalidad. En este caso vamos a utilizar la tonalidad del azul para hacer la intersección entre el azul y el rojo. Acá se nos van a dar unas tonalidades un tanto oscuras entre estos dos colores. Hacemos el matizado nuevamente sobre el color rojo. Intensificamos el azul hacia la zona posterior del degradé que estamos tratando de generar en esta zona de trabajo que estamos utilizando en el día de hoy. El tono azul necesariamente requiere de una mayor capa de acrílico, teniendo en cuenta que suele ser traslúcido. Entonces, para reforzar la zona de trabajo, vamos a darle más fuerza a este color. Seguido a ello, como ya nos estamos acercando a la zona posterior desde nuestra hoja de entrada, volvemos al blanco para matizar la tonalidad azul y terminar con un tono azul más claro que va hasta la zona final de nuestra área de trabajo. Refuerzo aquí un poco con color azul y voy desplazando este color hasta el cierre de mi hoja de trabajo. En la medida en que me vaya acercando a esta zona de trabajo, lo voy reforzando con el color blanco para dar el degradé de la tonalidad azul. Acercamos un poco más blanco, perdón, azul, reforzamos con blanco y de esta manera vamos garantizando el degradé de nuestra área de trabajo. Retomamos, garantizamos que las pinceladas sean completas para que la obra quede lo más limpia posible. Al final nuevamente reforzamos con blanco. Si se dan cuenta, he utilizado el mismo pincel todo el tiempo. No lo he lavado, no lo he secado, ni he cambiado de pincel. Todo el tiempo he estado trabajando con el mismo. Recordemos que la intención es hacer el degradé de las pinturas y para eso pues se requiere que la mezcla de los colores también se estén dando dentro del pincel y va a garantizar una mayor y mejor tonalidad dentro de la obra que estamos desarrollando. Acá necesito reforzar con un poquito de azul. Seguimos reforzando con azul para mover la tonalidad
reforzamos con azul. Aquí ahora voy a secar un poco el pincel sin lavarlo para que este tono azul me quede más reforzado en la zona del rojo. Listo. Vuelvo acá con el azul. De lado a lado me voy hasta el otro extremo. Y ya para terminar, nuevamente tomo el blanco y empiezo a hacer el degradé de cierre. Insisto, las pinceladas deben ser largas para que no se noten y el trayecto del pincel pues sea completo, y así nos va a garantizar un mejor pincelado. Esta es la primera parte de nuestro ejercicio. Acá vamos a esperar un momento a que nuestra pintura seque para continuar con la siguiente parte del ejercicio de hoy. Unos momentos después. Bien, chicos, una vez nuestra obra de arte está seca, procedemos a continuar con el decorado de la misma. Y para esto es fundamental poner en juego nuestra creatividad. Vamos a continuar trabajando con el mismo pincel que hemos venido. Si se dan cuenta, es un pincel que no se ha lavado, que mantiene el residuo de todos los colores que utilizamos. Y para esto vamos a utilizar la misma gama de colores para terminar el decorado de nuestra pintura. Para eso vamos a iniciar con el color verde. En este caso, cada uno elige el color que quiere y con ayuda del dedo vamos a proceder a marcar y delinear las diferentes zonas de nuestras pinturas, para lo cual con el dedo hacemos la forma de riego. Garantizamos que el pincel no quede sobrecargado de pintura para que no vayan a hacer manchas fuertes dentro de la obra. Una vez tenemos impregnado nuestro color inicial, pasamos a otro color. Para esto descargamos un poco el pincel y tomamos el nuevo color que queremos. Y procedemos a hacer lo mismo. Decoramos en este sentido y le vamos dando el toque de creatividad según nuestro interés. Recurrimos a otro color, descargamos el pincel, trabajamos con el blanco y hacemos lo mismo. Fíjense que acá no hay una regla ni un orden específico para los colores ni para el aplique de esto sobre la pintura inicial. Bien, recurrimos un tanto al rojo, tener cuidado con el color rojo, que es un color invasivo, no aplicamos tanto sobre el pincel y procedemos a hacer el mismo ejercicio. Finalmente, utilizamos el azul, que fue el otro color que tuvimos de base, y lo aplicamos sobre la pintura. Aquí, una vez más, luego de aplicar nuestros colores, damos un tiempo de secado para continuar con la parte final de nuestro proyecto. Unos minutos más tarde, poco más que unos minutos más tarde. Bien, chicos, y aquí está nuestra obra, nuestra creatividad. Un reflejo de las capacidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos siempre que a imagen y semejanza de Jesús debemos seguir su ejemplo en el servicio. Y qué bonito y qué importante poner esas capacidades al servicio de los demás. Por eso, en este día la invitación es que esta obra de arte que elaboremos en nuestros espacios de comunidad, en nuestros espacios de reflexión personal, los podamos dar hacia los demás, ya sea enseñando una obra de arte, una habilidad, una capacidad, y por qué no, regalando a los demás esas capacidades y esos resultados de las bondades que Dios puso en nuestras manos al servicio de los demás. Gracias a todos por participar de este espacio y ojalá que el ejercicio de hoy sea puesto en práctica y que muchas personas, independiente de quién sea, puedan reflejar en nosotros esa presencia viva de Jesús. Bien, niños, y después de esta maravillosa obra de arte donde el servicio en nuestro corazón, en nuestro ser, es lo más importante que Jesús nos regaló, ese amor por el otro, por el prójimo, es importante reconocer y dar gracias a Él por cada una de las cosas vividas el día de hoy. Para esto decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a mamita María también, por su don de madre, por su don de amor hacia el prójimo, dando a su único hijo para que todos fuéramos perdonados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muy bien, niños, y así hemos terminado nuestro primer encuentro de Lasalle Kids. Qué bien que como lasallistas podamos descubrir que Jesús nos llama a servir a los otros desde nuestros dones. Qué bien que desde ya también podamos inspirarnos, como Jesús lo ha hecho, a dar toda la vida por aquellos que realmente lo necesitan. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre!